¿Y en qué momento le dice Miguel eso de que su suegra es muy desconfiada? Cuando ya salí y me dijo, me va a pararme las llaves para ir a la furgoneta, me dijo eso, que estaba, es que lo saqué fuera, a la parte de fuera, no al aparcamiento, a la parte de fuera. ¿De la calle? No, al lado del aparcamiento, al lado del aparcamiento, pero sin meterlo dentro del aparcamiento. Y cuando terminé ese coche, me dijo Miguel que eso, que su suegra iba a meter el coche, que su suegra era muy desconfiada y no se creía que se llevaban los coches sin limpiar. Ha dicho que esa semana lo vio especialmente nervioso, ha dicho. Nervioso, nervioso, pues un poco, no sé, cosas raras. No. Cosas raras, y ya ha dicho que entre las cosas raras que vio era que le ayudase a cargar los muebles. No, por ejemplo, ayudarme a poner la matrícula, decirme que me fuera cuando llegara, que dejara la furgoneta me fuera, esas cosas raras. Esas cosas le parecieron a usted raras porque no eran frecuentes que él le ayudase en el trabajo. Ayudarme a subir los muebles, de cargar la furgoneta, yo no sé, habiendo gente, no sé. Que eso no era normal. No sé, no, para mí no sé. Bueno, usted sabrá que llevaba mucho tiempo allí, si eso Hombre, no. yo nunca me lo ha hecho. Por eso me refiero. ¿Cuándo se apercibe usted de que hay alguna persona en el lavadero? Pues cuando estaba ya a punto de llegar al lavadero, a unos 5 o 6 metros, o 7 metros. 7 metros, luego la visibilidad no sería buena si usted no lo ve antes. Tampoco me fijé, ¿no? O sea, yo fui para el lavadero y cuando yo miré con la cabeza, a lo mejor la cabeza agachada mirando para otro lado, y cuando yo miré para el lavadero es cuando me lo encontré. Usted en su primer momento habla de que ve a un hombre con la cara ensangrentada dando vueltas, dice Yo usted. me pensé, a las luces apagadas, pues no se ve lo que si es un hombre o una mujer. A eso me refiero, a eso No, quiero no, José. referirme, que Que veo la... una persona ensangrentada. Una O persona sea, ensangrentada. que a la distancia esa de los 6 o 7 metros, usted no pudo precisar que la persona que estaba allí ensangrentada era la señora, la Mari Carmen. No lo No, pudo... ya con los nervios que tenía ya no. Yo vi una persona Que ahí toda ni ensangrentada. siquiera esos 7 metros por la visibilidad se podía precisar que era Mari Carmen, con toda seguridad. No, yo no, yo no, yo no me digo nada, yo no lo vi. No Yo se vi dio una cuenta. persona ensangrentada, la cara muy ensangrentada, No se el dio pecho cuenta que todo era ella. ensangrentado, ¿Y todo qué? chorreando sangre y ya no. ¿Y qué hizo? Pues fui a pedir ayuda al jefe de taller.